Egunon guztioi, eta eskerrik asko aurkezpen honetara etortzeagatik. Alkate jauna, tenientes de alcalde, representantes institucionales, grupos políticos y agentes sociales, económicos, vecinales y comerciales de la ciudad. Muchas gracias por compartir hoy con nosotros esta presentación de un proyecto al que los distintos departamentos implicados le hemos puesto todas las ganas e ilusión. No me he presentado. Soy Ainhoa Etxeandía, directora del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gaurkoan, erdiguneko masterplan delakoaren nondik norako nagusiak ezagutuko ditugu. Proiektu bizia da hau, evoluzioan dago, eta gainera sektore eta kolektibo desberdinen ekarpenetara irekita dagoen proiektua ere bada. Hoy conoceremos las grandes líneas de Masterplan Centro, un proyecto vivo, en evolución, abierto a las propuestas que desde los distintos sectores y colectivos quieran hacernos llegar. Permítanme un inciso para recordarles que a la entrada se les ha facilitado unas tarjetas para poder recabar sus preguntas o propuestas. Después de la presentación las recogeremos para poder planteárselas al alcalde Gorka Urtaran, que las responderá en el último tramo de este encuentro. Masterplan Centro es un proyecto ambicioso que parte de un diagnóstico compartido por todas y todos los que hoy estamos en esta sala. Vitoria-Gasteiz ha conocido en los últimos años una revolución urbanística sin precedentes. La expansión al este y al oeste, creando nuevos barrios, ha cambiado nuestro modo de ver la ciudad en muchos aspectos, desde la movilidad a los hábitos de consumo, desde el diseño del espacio público hasta el de las zonas verdes, desde la red de equipamientos hasta la relación con el entorno rural. Antes y ahora somos un referente en calidad de vida, una capital verde europea que aspira a seguir mejorando y afronta importantes retos de transformación y modernización. Los proyectos de ampliación del tranvía, el BRT, el soterramiento del ferrocarril, la rehabilitación de los barrios de Oro, los nuevos equipamientos sanitarios, educativos y culturales, ello dibuja una Vitoria-Gasteiz más sostenible, más conectada, más adaptada a las demandas de la ciudadanía. Y entre los retos de futuro surge uno que empieza a tener cada vez más peso, el de volver a mirar hacia el centro urbano. La crisis económica, el traslado hacia otras zonas de diferentes empresas e instituciones, la creación de los nuevos espacios residenciales, todos estos factores han contribuido a que la ciudad consolidada empiece a perder el ritmo que antes tenía en actividad económica y ocupación. Parcelas vacías, edificios y locales sin actividad se están convirtiendo en parte del paisaje de un centro urbano que quiere y debe recuperar el pulso de otras épocas. Comprobémoslo en cifras. Actualmente, en el ensanche de Vitoria-Gasteiz viven 8.154 personas. Son cerca de 1.000 habitantes menos que hace 10 años. Es además una población con una media de edad cada vez más alta, superando actualmente los 47 años. De hecho, la cuarta parte de las personas que residen en el centro tiene 65 o más años. A esto hay que añadir que casi la mitad de las 4.615 viviendas del ensanche se construyó hace más de medio siglo. El tejido económico de la zona centro, por su parte, ha visto descender sensiblemente el número de establecimientos abiertos en los últimos 5 años. Han sido cerca de 200 los negocios que han cerrado sus puertas en este periodo. Hoy en día hay 2.005 locales en activo, de los que la mitad se dedica a banca y seguros, y algo más de la tercera parte se corresponde con el comercio y la hostelería. A comienzos de 2016, el número de personas que trabajaban en este sector era de 8.048. Son datos que demuestran una pérdida de población y actividad ante la que hay que reaccionar. Hace falta un plan que evite el declive de una zona emblemática de Vitoria-Gasteiz, un plan que sume fuerzas, que sea capaz de combinar iniciativas públicas y privadas, que esté abierto a las propuestas de los principales agentes implicados, que permita tomar medidas eficaces a corto y medio plazo. Para todo ello ha surgido el Masterplan Centro,
Les invito a conocer el plan a través del siguiente vídeo. Con el objetivo de que una zona emblemática de Vitoria-Gasteiz recupere el ritmo que tenía, surge una nueva iniciativa, el Master Plan Centro. El Master Plan se inspira en la filosofía de las tres R's: regeneración de espacios públicos, la reutilización y rehabilitación de edificios y la reactivación comercial y hostelera. De este modo, el Master Plan Centro se compone de 20 actuaciones por toda la trama urbana, que va desde la almendra medieval hasta las vías del tren. Son proyectos en constante evolución. Una de las acciones más ambiciosas es la que se va a llevar a cabo en la Plaza de Santa Bárbara y su entorno. Su reforma, presupuestada en 9,6 millones de euros, pretende recuperar un espacio público para la ciudad, creando una supermanzana semipeatonal moderna, funcional y más amable. Será una plaza con un nuevo tratamiento de las zonas verdes y una gran pérgola en el eje de la calle Postas, con capacidad para hasta 48 puestos de venta. Habrá también una amplia zona de juegos infantiles, nuevas fuentes, espacios de estancia y terrazas. Con esta reforma, Santa Bárbara aspira a ser un espacio emblemático del centro urbano, que va de la Plaza Virgen Blanca a la de Jesús María de Leizaola. Otro ámbito que sufrirá una importante transformación es el entorno del antiguo Banco de España. La zona entre la calle Portal del Rey y las traseras del edificio de Correos se reordenará para ganar espacio peatonal, eliminar barreras, impulsar la actividad hostelera y comercial y organizar de forma más eficiente el tráfico en la zona. Esta reurbanización, con un presupuesto global de 5,6 millones de euros, permitirá peatonalizar la cuesta que discurre al lado de los arquillos, con nuevas terrazas para la hostelería. Junto a la subdelegación del Gobierno, se instalará un ascensor acristalado para facilitar la accesibilidad al casco medieval. También habrá un importante cambio en la incorporación del tráfico a la calle Olaguibel, aprovechando mejor todo el potencial peatonal de la zona. Los entornos de la Plaza de Santa Bárbara y del antiguo Banco de España son dos de los ejemplos más significativos de un total de 20 proyectos que actualmente integran el Master Plan Centro. Un conjunto de proyectos en evolución y abierto al debate, porque el éxito de esta iniciativa necesita del compromiso de todas y todos. Ha llegado el momento de que una zona estratégica para Vitoria-Gasteiz recupere el pulso. Tenemos un plan para ello. El Master Plan Centro. Egunon guztioi, muy buenos días, eta lehenengo eta behin eskerrik asko etortzagatik aurkezpen honetara. Nirekin daude Peio Lopez de Munain eta Itziar González, alkate ordeak, lehenengo eta bigarren alkate ordeak, eta Gasteizko udalaren izenean eskertu nahi dizuet egindako alegina, gurekin egoteko eta baitez ere jakiteko zertan datzan Master Plan Centro. Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos a esta presentación del Master Plan Centro, que es una propuesta que quiero dejar inicialmente claro, abierta a las iniciativas y a las aportaciones que se puedan hacer por el resto de formaciones políticas, por agentes sociales y económicos y también por la iniciativa privada que forma parte del espacio urbano del centro. Me acompañan también en la tarima Peio López de Munain y Itziar Gonzalo, que son el primer y la segunda teniente de alcalde, así como el resto de miembros del Gobierno municipal y representantes de otros grupos políticos que también hoy han acudido a esta presentación. Bien, yo creo que Ainhoa ha hecho un diagnóstico más o menos compartido por todos de lo que está ocurriendo en el centro urbano de Vitoria-Gasteiz, que no es ajeno a lo que está ocurriendo en otros centros urbanos de otras ciudades, ¿no? Pero especialmente quizás en Vitoria podamos encontrar una triple explicación. La primera es la crisis económica que hemos sufrido durante estos últimos años y que eso evidentemente, además de mermar la capacidad económica y el poder adquisitivo de las familias, también merma la actividad comercial y profesional en todos los sectores. Hay otro elemento importante en Vitoria-Gasteiz que quizás no se da en otras ciudades, ¿no? Y es que en los últimos 15 años se ha producido una significativa expansión y extensión de la ciudad, tanto por el este hacia Salburua como por el oeste hacia Zabalgana, que hace que Vitoria-Gasteiz pasara
aproximadamente a principios de siglo, de ser una ciudad monocéntrica, donde todo transcurría fundamentalmente en el centro urbano, a una ciudad policéntrica, ¿no? Donde también hay otros puntos ahora en la ciudad donde se hace vida y donde hay actividad, por lo que también esto hace que la actividad en el centro se pueda ver afectada. También hay otras decisiones que se han ido tomando a lo largo de los últimos años. Una hace referencia, además, al propio ayuntamiento, el traslado de las oficinas municipales al nuevo edificio de San Martín, lo que produce, junto con otros traslados, como el de entidades bancarias y otras entidades administrativas, lo que produce es pues un menor tránsito de personas por nuestro centro, ¿no? Y un menor número de gestiones que se realizan en el día a día, que eso también influye. Bueno, estas son tres razones, podrá hablar más y se podría hacer un análisis más profundo, pero creo que no es el momento, para darnos a entender que efectivamente a explicar y a conocer el por qué se ha ido produciendo una relativa desertización de nuestro centro urbano en los últimos años, ¿no? Algo a lo que tenemos que evidentemente poner freno. En el propio vídeo habéis podido conocer dos de las iniciativas relacionadas con la R verde, con la R de la regeneración de los espacios públicos. Es evidente que cuando encontramos un espacio público moderno, un espacio público actualizado, un espacio público amable para el ciudadano, es un espacio que goza de mayor vida, de mayor actividad, de mayor dinamismo, de mayor atractivo, ¿no? Y por lo tanto creemos que esta es una de las patas fundamentales del master plan, el recuperar, el adecentar, el adecuar, el regenerar espacios públicos que en estos momentos se pueden encontrar más o menos deteriorados y que con una nueva configuración espacial pueden dar lugar a un espacio público mucho más moderno, mucho más atractivo, mucho más agradable para el ciudadano, mucho más agradable para la actividad comercial, para la actividad profesional y por supuesto también mejor para Vitoria-Gasteiz. Hemos conocido dos proyectos, uno es el Bost en Parantxa, el que une las plazas de la Virgen Blanca hasta la plaza Lendakari Leizaola. Creo que se ha conocido también porque llevamos explicándolo varios meses, pero no obstante lo que pretende fundamentalmente es una intervención en el parking subterráneo de la plaza Santa Bárbara, un parking que es municipal, un parking que además tiene un uso muy elevado, un ratio de uso muy notable, pero que evidentemente hace falta invertir para poder ajustarlo y adecuarlo a la nueva normativa y a las nuevas normas de seguridad, de accesibilidad y, en definitiva, para que tengamos un parking moderno, un parking que preste los servicios de última generación. Eso es un proyecto que dentro del Bost en Parantxa también requiere de una inversión importante de dinero. Además, lo que se plantea, como ya habéis podido ver en el vídeo, es una nueva configuración espacial de la Plaza Santa Bárbara que va más allá de la propia plaza, que también hace referencia e incorpora la calle Postas, el tramo que va desde la calle Paz hasta Pío XII, también plantea mejoras en la Plaza Lendakari Leizaola y, en definitiva, lo que pretende es establecer un corredor peatonal y comercial que una, pues, cinco plazas importantes de Vitoria. La más importante, nuestra plaza, la Plaza de la Virgen Blanca, pero también el resto de plazas que a lo largo de todo el eje Postas pues transcurren hasta Lendakari Leizaola. Hay otra iniciativa dentro de esa R verde, la regeneración de espacios públicos, que tiene que ver con el entorno del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, un proyecto que se está desarrollando por parte del Ministerio y que en conversaciones con ellos estamos intentando persuadirles también de la necesidad de poder mejorar el entorno, ¿no?, donde se va a ubicar un centro que es referencia para las víctimas, ¿no? Creo que Vitoria-Gasteiz siempre ha demostrado que está con las víctimas del terrorismo y en este sentido también creemos que es bueno dotarle de un espacio público de calidad a ese entorno que permita hacer diferentes actividades y que también permita, como digo, mejorar ostensiblemente esa zona de la ciudad, generando un espacio estratégico dentro o en el entorno del Centro Memorial de Víctimas. Hay otro proyecto que no ha salido aquí, que veremos después, pero que yo creo que es el proyecto de Vitoria y es el soterramiento del tren, del corredor ferroviario y la llegada de la alta velocidad. Y quizás este es, quizás no, con seguridad lo digo, este es el hito que tenemos que tener, este es el horizonte que marca la actuación municipal. En los próximos años el tren de alta velocidad va a llegar a Vitoria-Gasteiz y además lo va a hacer de forma soterrada. Y esto va a permitir un soterramiento de aproximadamente 3 kilómetros que libera 175.000 metros cuadrados. Y creo que este es probablemente el proyecto más importante que va a abordar Vitoria-Gasteiz en las próximas décadas, el soterramiento y la llegada de la alta velocidad.
Lo digo porque, por un lado, lo que va a permitir es la conexión de la ciudad de Vitoria-Gasteiz con el mundo, con el resto del Estado y con Europa, y esto va a abrir un abanico de posibilidades que en estos momentos desconocemos y para los cuales tenemos que estar preparados. Tenemos que saber que con la alta velocidad es posible que un ciudadano de Madrid se pueda presentar en Vitoria-Gasteiz en algo menos de 2 horas para poder disfrutar de un magnífico concierto en el Iradier Arena, y para eso tenemos que estar preparados. No solo para eso, sino también porque el soterramiento del corredor ferroviario va a permitir liberar, como digo, 3 kilómetros, que son 175.000 metros cuadrados de espacio público. Y ahí se abre un enorme abanico de oportunidades para la ciudad que no podemos desperdiciar y para lo que tenemos que ya empezar a prepararnos desde hoy, desde este mismo momento. Y ese es probablemente el aspecto fundamental que también nos impulsa a presentaros este plan. Bueno, quiero avanzar, lo quiero hacer también con un punto de lo que es la metodología o el método que nos ha impulsado también a definir este proyecto, ¿no? Y lo basamos en un urbanismo, que hay muchos urbanistas, lo van a poder explicar mejor que yo, pero lo planteamos este proyecto en base a un modelo de urbanismo adaptativo. El modelo de urbanismo adaptativo. Frente a ese modelo de urbanismo tradicional, el que todos hemos conocido en una sociedad consolidada en la que todo tiene vocación de permanencia, que todo es rígido, que todo es sólido, consolidado, estamos en una sociedad líquida, que todo es cambiante, que todo es dinámico y por lo tanto tenemos que aplicar también el urbanismo adaptativo, por cierto, muy sostenible, que no consiste en otra cosa que en la de poder hacer de nuestras infraestructuras, de nuestros espacios, de nuestros edificios, unos espacios versátiles, flexibles, ágiles, que permitan adaptarse a los nuevos tiempos y sobre todo nos permitan recuperar y aprovechar recursos que en estos momentos están ociosos o infrautilizados. Y esto es el aspecto que también define la intervención que a partir de ahora les voy a explicar. Es el urbanismo adaptativo, que lo que pretende fundamentalmente es utilizar lo que ya tenemos, utilizar los edificios que ya tenemos, las infraestructuras que ya tenemos, los espacios que ya tenemos, para ajustarlos a las nuevas demandas, a los nuevos intereses, a las nuevas inquietudes, a los nuevos retos de una ciudad moderna y sustituirlo o dejar atrás, mejor dicho, aquel urbanismo que consiste ahora en seguir construyendo, en seguir consumiendo suelo, teniendo en cuenta lo que ya tenemos realizado. Bueno, dicho esto, quiero insistir en que lo que hoy presentamos es un proyecto con aproximadamente una 20 de actuaciones, pero es un proyecto vivo. Hoy son 20 y probablemente en unos meses puedan ser, ojalá, puedan ser 30. Y además es un proyecto abierto, es un proyecto abierto a las aportaciones de todos, porque hay un elemento importantísimo que todos tenemos que conocer. Tenemos que ir de la mano. Esta ciudad ha demostrado en numerosas ocasiones que cuando vamos de la mano, que cuando vamos todos juntos, somos capaces de hacer cosas que parecen imposibles. Y creo que este proyecto requiere de un trabajo conjunto, de todos y de todas, de todos los grupos políticos, de todos los agentes sociales y económicos, de todas las entidades y corporaciones que de una u otra manera participáis en la vida del centro urbano. Y por eso tiene que ser un proyecto de todos, un proyecto abierto a todos. Bien, vamos a ir explicando rápidamente, espero hacerlo de forma ágil. Esta es la visión general que aparecía en el vídeo, aparecen una 20 de actuaciones. Unas tienen que ver con la R verde, la regeneración de los espacios públicos, que ya hemos presentado en lo que es Plaza Santa Bárbara, el entorno del Banco España, el soterramiento. Otras tienen que ver con la reutilización y la rehabilitación de edificios que en estos momentos se encuentran ociosos, se encuentran en desuso o se encuentran también infrautilizados, y todo ello da lugar a lo que es la reactivación de la vida social y de la vida comercial. La primera de las actuaciones ya la conocen porque ya está realizada. Esta es una actuación que ya está desarrollada. Estamos hablando del edificio que albergaba la antigua ARIT, la Agencia de Rehabilitación y Renovación Integral del Casco Histórico, lo que era antes la Agencia de Renovación Urbana. Se encuentra justo a la entrada de la Plaza Nueva, en la calle Dato. Era un edificio que albergaba, como digo, este servicio municipal, esta sociedad municipal, que con su disolución quedó cerrada. De tal manera que, bueno, pues aquí podemos ver la diferencia, ¿no?, del antes y el después. Quizás esa no sea
la mejor foto porque las ha habido también con otros aspectos, pero era un espacio cerrado, era un espacio deteriorado, un espacio degradado que no invitaba a pasear, que no invitaba a transitar por él, y se ha convertido en estos momentos en un espacio agradable, un espacio amable, un espacio vivo, con comercio, que da otra sensación a la calle y a nuestro centro. Bueno, pues este es el resumen de lo que queremos hacer con el resto de iniciativas que ahora vamos a ir explicando. Pasar de un espacio, de una situación ociosa, en desuso, infrautilizada, a una calle agradable, amable, cercana, próxima, que invita a pasear y a disfrutarla y a vivirla. Bien, esto, como ya conocen, lo que se hizo es, se produjo una venta a un particular y lo que se pretende es la rehabilitación del edificio, por cuanto que tiene unos problemas de accesibilidad importantes que impedían también su utilización por parte de la administración municipal, y como ven, pues la utilización de la planta baja en comercio, que por cierto, como ven, ya está abierto. Bien, la segunda de las intervenciones que les planteo, también la conocen, este es el edificio que alberga las antiguas oficinas de Hacienda y es propiedad de una entidad bancaria. Aquí, bueno, este edificio es un edificio histórico para la ciudad porque albergó en los años 80 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y ha sido hasta hace poco el Departamento de Hacienda, del Departamento Municipal de Hacienda, ¿no? Lo que pasa que con el traslado de todas las oficinas municipales a San Martín es un espacio que ha quedado vacío. Y ha quedado vacío fundamentalmente porque tiene un uso muy constreñido. Este edificio solo puede albergar oficinas de administraciones públicas. Hoy, en estos momentos, este edificio que está en el centro de Vitoria, en el corazón de Vitoria, con unas posibilidades enormes, está constreñido por un uso determinado para oficina de administración pública, teniendo en cuenta las decisiones no solo del ayuntamiento, sino también de otras administraciones. Evidentemente, tenemos que intervenir aquí. Tenemos que intervenir aquí para poder darle una mayor actividad y, sobre todo, un mayor uso. Y esto es lo que se pretende, fundamentalmente, ya se está en conversaciones ya bastante avanzadas con la propiedad, de tal manera que lo que se plantea es una modificación del planeamiento urbano que permita unos nuevos usos característicos con lo que es la normativa urbanística vigente en el centro urbano, que pasa fundamentalmente por dotarlo de un uso residencial y de un uso comercial, de tal manera que podamos recuperar este espacio, este valor enorme que tenemos en el centro de Vitoria para lo que es la vida en el centro. Bien, esta es la segunda de las intervenciones. La tercera de las intervenciones es el edificio de San Prudencio 30, justo enfrente del Teatro Principal. Estamos hablando del Teatro Principal, a donde vamos miles de vitorianos a lo largo del año y también gente venida de fuera. Y el edificio de enfrente en estos momentos está cerrado. Esto hay que cambiarlo. Y eso es precisamente lo que hemos hecho en colaboración con la Diputación Foral de Álava. Este es, como digo, un edificio de un particular. Hasta hace poco albergaban oficinas municipales. Y con el traslado de los servicios municipales a San Martín quedó cerrado y vacío. Lo que se ha acordado, y gracias al trabajo que ha hecho la propia Diputación Foral de Álava, es trasladar a este edificio el Instituto Foral de Bienestar Social. Todavía no se ha hecho, se están realizando una serie de mejoras del propio edificio, de menor cuantía, pero que todavía se están realizando, para poder trasladar aquí las oficinas del Instituto Foral. Esto nos parece muy interesante porque así combinamos diferentes usos, ¿no? Y damos esos usos mixtos que requieren también espacios públicos. De tal manera que aquí el Instituto Foral pueda albergar aproximadamente a 150 trabajadores que hacen cientos y cientos de trámites al día. Por lo que también, además de darle vida al edificio, le vamos a dar vida a la calle por el tránsito diario de personas que van a circular por ella. Bien, esto, como digo, también es otro proyecto que ya está en marcha y que ya se ha tomado la decisión por parte de la Diputación Foral de Álava para destinar y derivar el Instituto Foral de Bienestar Social a este edificio, y es cuestión de tiempo, una vez que se hagan las mejoras necesarias, que se puedan trasladar a él. El siguiente proyecto es el edificio Ercha, un poquito más allá, hacia la calle Fueros. Estamos hablando de San Prudencio 34. Este es un edificio que albergaba hace muchísimos años, yo era un chaval, Jaun, el centro comercial Jaun. Posteriormente albergó una entidad bancaria y también fue destino de oficinas municipales, de tal manera que tenía una cierta actividad. El caso es que
con la salida del ayuntamiento, es un edificio que se ha quedado vacío. Y es un magnífico edificio que tenemos también en el corazón de la ciudad y que evidentemente no podemos dejarlo morir así. De tal manera que lo que se plantea es también, y en esto estamos en conversaciones con la propiedad, para poder plantear alguna modificación del planeamiento y así destinarlo a otros usos, que bien podría ser un uso residencial en las plantas superiores y un uso terciario en las plantas baja y sótano, de tal manera que pues, vaya en consonancia y en coherencia con los usos principales que la ordenanza reguladora urbanística del centro urbano, la denominada OR2, pues marca para este entorno, ¿no? En este sentido, este proyecto no está tan avanzado como los que acabamos de mencionar, pero sí que es cierto que por parte de la Administración Municipal, nuestra propuesta, que es un proyecto abierto, que requiere del concurso de todos, es que pueda albergar un uso residencial y terciario en el mismo. El siguiente de los proyectos que presentamos hace referencia a un solar que está en estos momentos vacío en la calle Florida, Florida 53. Creo que este también es algo que ustedes conocerán porque lleva así desde el año 2009. Ocho años, un solar vacío con una verja metálica de obra. Creo que es hora de darle una solución, creo que es hora de darle una alternativa. Ocho años así desde que se derribó el anterior edificio y inicialmente este solar iba destinado a los apartamentos tutelados, algo que yo entiendo que era positivo. Entonces sí que hubo un boom de apartamentos tutelados para dar respuesta también a ciertos fenómenos sociales como es el del envejecimiento de la población, pero también habida cuenta del número de apartamentos tutelados existentes en la ciudad y de que la oferta es mayor que la demanda, pues quedó en desuso, por cuanto que no era interesante y no había posibilidad de darle una salida. De tal manera que lo que se está planteando es adaptar, utilizando ese concepto de urbanismo adaptativo, adaptar el propio solar o el uso del solar a unos usos más atractivos y demandados en estos momentos, ¿no? Que podría ser, como digo, el edificio residencial con actividad terciaria, ¿no? Este es otro de los proyectos, ya está avanzado, ya se ha aprobado un convenio urbanístico y está pendiente de analizar por parte del Gobierno vasco el impacto ambiental y poder elevar a la Junta de Gobierno local modificación del planeamiento. Es cierto, y como para este caso, para otros muchos, las modificaciones del planeamiento son unas modificaciones que llevan meses. Es decir, podríamos iniciar en estos momentos la tramitación para su modificación, pero son proyectos a ejecutar a medio plazo, por cuanto que ya la tramitación urbanística requiere de varios meses para su desarrollo. En todo caso, lo que pretendemos es evitar tener también en el centro urbano solares vacíos, yecos, que en estos momentos presentan una imagen deteriorada y desolada. El siguiente de los proyectos que les queremos dar a conocer es el de la Casa Alfaro. Estamos hablando de una preciosa casona en el centro urbano, de una maravilla de casa que evidentemente en estos momentos presenta desgraciadamente un estado lamentable, deteriorado, y en el que creemos que hay que intervenir. La propuesta del ayuntamiento es clara, es un edificio singular, es un edificio catalogado, es un edificio con historia de Vitoria, no en vano, bueno, pues aquí vivió la familia Alfaro, y en este sentido pues creemos que lo que hay que hacer es, teniendo en cuenta que es un edificio singular y que es un edificio catalogado, lo que tenemos que hacer es rehabilitarlo de forma integral y que pudiera servir para albergar alguna sede de alguna entidad corporativa o de alguna otra compañía, de tal manera que se pueda recuperar ese espacio. Permite además una mayor edificabilidad la parcela, con lo que podría ir acompañado de algún otro edificio que pudiera dar mayores posibilidades a que el proyecto que se quiera instalar en él, ¿no? Siempre y cuando se mantenga, como digo, se preserve el edificio tal y como lo conocemos ahora, con una rehabilitación integral. Bien, el siguiente de los proyectos que les queremos dar a conocer hoy es el de la gasolinera Goya. La familia Goya en su día pues, solicitó la construcción de esta estación de servicio. Un arquitecto, López Uralde, en el año 35, pues, se encarga de desarrollarlo.
y quiero además hacer referencia a que es un edificio catalogado y que pertenece a lo que los arquitectos denominan el movimiento moderno. De hecho, el propio Colegio de Arquitectos se ha dirigido personalmente a nosotros para pedirnos y solicitarnos que cualquier intervención que vayamos a hacer en este edificio preserve la estructura actual, evidentemente, por cuanto que estamos hablando de un edificio catalogado, de un edificio que es referencia del movimiento moderno en la arquitectura. Y eso es precisamente lo que pretendemos. En estos momentos es de un es propiedad de una compañía privada con la que ya hemos trabajado la posibilidad de obtenerlo para que podamos disponerlo para uso municipal. Y en este caso lo que pretendemos aquí fundamentalmente es albergar varios usos. En planta baja planteamos que se ubique la oficina de turismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Está a muy poquito de la Plaza de la Virgen Blanca, son apenas 3-4 minutos andando, y además es un espacio donde aparcan numerosos autobuses que vienen de fuera con personas turistas que vienen a visitar la ciudad, con lo que además permite un espacio para el aparcamiento puntual de los autobuses, para que puedan descender los turistas, para que puedan inmediatamente poder acceder a la oficina de turismo y poder tener ahí información básica y principal sobre nuestra ciudad. Y además de eso, lo que pretendemos es mantener, por ese punto de nostalgia, mantener un cierto servicio, en este caso, no de gasolinera, pero sí de electrolinera, teniendo en cuenta que el futuro de Vitoria-Gasteiz y de todas las ciudades pasa por el transporte eléctrico. Y en este sentido queremos también, manteniendo el fin y el objetivo inicial de la estación de servicio, pues que se pueda convertir también en un punto de electrolinera que iría en la esquina derecha, y en la parte superior, que es una planta muy importante. Los que lo conozcáis, pues me imagino que no hará falta la explicación, pero aquellos que no lo conozcáis, pues hay que deciros que es una superficie muy amplia que permite muchas posibilidades, y lo que pretendemos, entre otras cosas, es albergar el Museo Sommer, una exposición permanente de Sommer, y algunos otros servicios, pues un office, etcétera, para que se pueda tomar un café o para que puedan disfrutar también de una terraza que es maravillosa. En definitiva, tenemos un espacio en estos momentos en el centro de Vitoria que está en desuso y que lo que hay que hacer es adaptarlo a los nuevos tiempos. Bien. Pasado esa ficha, tenemos enfrente justo de la estación Goya lo que denominamos el Choroleku. Esto es un edificio del gobierno vasco, pero que está cedido al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y lo que nuestro objetivo es ubicar aquí la Bike Station, que en estos momentos se encuentra en Landazuri, y además permitir que haya un servicio de bicicleta eléctrica para aquellos turistas que quieran moverse por la ciudad en bicicleta. ¿No sería el retomar el servicio que en su día, antaño, tuvo el ayuntamiento con aquellas bicicletas naranjas que todos recordaréis? No, se entiende un servicio menor, un servicio que preste bicicletas a los turistas que vienen a Vitoria y que quieren pasear por nuestra ciudad en uno de los mejores modos de transporte que tenemos, que es el de la bicicleta, ¿no? Y que además esta bicicleta sea eléctrica. Todo tendría que ver relacionado con la bicicleta, estaría muy ligado a la oficina de turismo, que la tendríamos enfrente, y también dotaríamos de un uso moderno a este espacio ahora en desuso. La siguiente iniciativa hace referencia al Banco Santander, al antiguo Banco Santander, saben ustedes ahora, con todas las modificaciones que se han producido en Santander Popular, la sede la trasladan a lo que era el antiguo Banco Vitoria, y tenemos un edificio muy singular en el centro de Vitoria-Gasteiz. Ya simplemente las características del edificio a mí a veces me recuerdan a una especie de castillo, ¿no?, que puede ser muy atractivo para algún uso terciario. Nosotros lo que hemos planteado, lo que hemos propuesto, es que aquí este enorme edificio pudiera albergar un hotel. Un hotel singular, un hotel en el centro de la ciudad, que también dé respuesta a una mayor demanda de hotelera en Vitoria, por cuanto que hay un mayor número de turistas, hay una mayor actividad también en la ciudad, y esto, por lo que entendemos, es que podría albergar perfectamente, con su uso terciario actual, sin ningún tipo de modificación, un hotel en el centro de Vitoria, ¿no? Dada la configuración singular y la configuración que presenta este edificio, ¿no? La siguiente de las actuaciones que planteamos es la parcela de José Urbina, edificio Florida 28.
Este edificio está en la calle Florida, es un edificio prácticamente municipal, prácticamente. Tiene 8 viviendas, de las cuales 2 son de particulares y 6 son municipales. De las 6 municipales hay una que tiene un inquilino, pero el resto están vacías. Y luego tiene un magnífico bajo comercial que en su día pues, también albergó unos conocidos ultramarinos del centro de Vitoria-Gasteiz y que en estos momentos está vacía. Además presenta un patio trasero muy atractivo para poder desarrollar alguna otra actividad. Bien, pues lo que pretendemos es poderle dar un uso de tal manera que pongamos en valor el uso residencial que tienen las plantas superiores y también el uso comercial terciario que tiene en las plantas inferiores, ¿no? Esta es otra intervención que queremos desarrollar también en los próximos meses. La siguiente de las actuaciones que les planteamos es la que hace referencia a la parcela José Hervina. Esta es la estación de tren de la calle Dato, ya que hay una parcela que está ubicada en un punto, entendemos, estratégico para Vitoria. Estratégico porque además de encontrarse en el pleno corazón de la ciudad, se encuentra a escasos metros de lo que va a ser la estación de tren de alta velocidad. La estación de tren de alta velocidad que va a tener un doble acceso. Uno va a ser por la calle Dato, el que hemos conocido toda la vida, y un segundo acceso por la plaza Green Capital enfrente de el Iradier Arena. De tal manera que esta, en estos momentos, parcela podría albergar algún uso que entendemos es estratégico para el desarrollo de actividad profesional, de actividad económica en la ciudad. En estos momentos le pasa un poco como al edificio de la calle General Álava con Dato, el que albergaba las oficinas de la Hacienda Municipal, porque tiene un uso muy constreñido, es para instalaciones ferroviarias y para uso de Adif, y evidentemente Adif tiene también otros servicios, tanto en este edificio como en otro, colmatado si no necesita. Por lo tanto, este sería una intervención urbanística que lo que plantearía es un cambio en el planeamiento para adaptarlo a otros usos y convertirlo en una oportunidad teniendo en cuenta el soterramiento. Otra de las actuaciones que se presentan en el master plan es referente a la antigua sede de la Seguridad Social en la calle Postas, muy cerquita de aquí. Y en este caso lo que ha hecho la Seguridad Social, al trasladarse también al Aqua, es ponerlo en venta para un uso de oficinas, terciario oficinas, de tal manera que, bueno, pues si hay algún comprador, evidentemente pues pueda ser reutilizado, ¿no? En todo caso, también se podría plantear algún otro uso en el caso de que no fuera atractiva en estos momentos la propuesta que hace la propia Tesorería General de la Seguridad Social. No obstante, estamos en coordinación con ellos y colaborando con ellos para un objetivo compartido, que es el de darle un uso a este edificio que en estos momentos se encuentra vacío. Otra de las intervenciones que incorporamos en este master plan es en el edificio Correos. Es otro edificio singular en pleno centro de la ciudad que además va a ganar posición estratégica en el momento en que impulsemos la reforma del entorno del Centro Memorial de Víctimas, por cuanto que va a estar también en un núcleo importante de la ciudad con un acceso posterior a una plaza importante de Vitoria-Gasteiz. Bueno, la propia empresa de Correos lo que está planteando, y con ella os estamos trabajando también, es darle una mayor versatilidad al edificio, manteniendo su actividad. No se trasladarían a ningún otro lado, ellos se mantendrían en el mismo edificio. Lo que plantean es que el edificio sirva para otros usos complementarios y compatibles con la actuación que se está haciendo, ¿no? De tal manera que sea un edificio que albergue, además de la actividad que ejerce en estos momentos Correos, pues también pudiera incorporar la actividad de otras empresas, de otras entidades, de tal manera que aprovechemos todavía mejor el espacio y también le añadamos mayor valor y mayor actividad al entorno. Otra de las intervenciones que presentamos en este master plan hace referencia al edificio Bonilla. Esto es un particular propietario del edificio que lo que pretende en estos momentos es convertirlo en una residencia para personas mayores. Creo que también es bastante acertado, teniendo en cuenta
el fenómeno del envejecimiento de la población, que cada vez vivimos más años, que cada vez hay personas de más edad y que también hay personas que van a requerir de este tipo de servicios, servicios que en cierta medida prestarán las administraciones públicas, pero que también de forma concertada tendremos que prestar con entidades privadas. Y este es el caso pues de un propietario que con iniciativa impulsa un proyecto que nos parece que es muy interesante y que además creo que también es un aspecto que debe tener el master plan, ¿no? La misticidad de usos, ¿no? El uso, diversos usos en los diferentes edificios para poder albergar también en este caso pues la atención social a personas mayores. Esto además estaría muy interesante que pudiera ocurrirnos con otros edificios porque es la propia iniciativa privada la que ha ido haciendo las actuaciones y el ayuntamiento pues solo colabora en la medida en que puede en el desarrollo pues de la tramitación de licencias, etcétera. Bien, dicho esto, pasamos al siguiente proyecto. Este es el Palacio Zulueta, un palacio que ustedes ya conocen. En su día fue la sede de la Fundación Sancho el Sabio, luego una permuta con el ayuntamiento, de tal manera que ahora es un edificio municipal, un edificio que en los últimos años sí que es cierto que albergó unos servicios municipales relacionados con la Green Capital que celebramos en el año 2012, pero que con el traslado de todos los servicios municipales a San Martín pues ha quedado en estos momentos en desuso, ¿no? Y nosotros lo que estamos planteando es manteniendo ese uso cultural que tiene el edificio, relacionarlo con la actividad gastronómica y sobre todo enológica, ¿no? Y que sirva este proyecto no solo para darle un uso al edificio, no solo para generar cierta actividad, sino para que podamos identificar a nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz, con la capital del vino. Estamos muy cerquita de la comarca de la Rioja Alavesa, los vinos de Rioja son unos vinos de referencia a nivel internacional y Vitoria-Gasteiz tiene que ser la puerta de entrada a nuestra Rioja Alavesa. No lo puede ser otra ciudad, lo tiene que ser Vitoria. Y en este sentido, lo que queremos es también potenciar ese eje de comunicación entre Vitoria y La Guardia y el resto de la comarca de Rioja Alavesa para que pueda ser la puerta de entrada a nuestra Rioja Alavesa, ¿no? Y además podamos desarrollar una actividad relacionada con la enología en este edificio, donde también puede haber proyectos interesantes que se pueden impulsar en los próximos meses en este espacio, ¿no? Por lo tanto, no solo buscamos un uso a este edificio para, entre otras cosas, evitar su deterioro, porque es una preciosidad de edificio que tenemos también en el centro urbano y que evidentemente tenemos que mantener, pero además, si de mantenerlo y si darle vida y actividad podemos hacer que eso redunde positivamente en el conjunto de la ciudad, pues todavía mejor, ¿no? Y, como digo, lo que planteamos es actividades en torno al vino y que Vitoria-Gasteiz sea la puerta de entrada a la Rioja Alavesa y sea la ciudad del vino. Bien, dicho esto, pasamos rápidamente al siguiente proyecto. Este quizás es también un proyecto que ha generado mucha expectación en los últimos meses, por cuanto es también un particular, que está haciendo una serie de intervenciones en la manzana entre General Álava, Dato y San Prudencio. Aquí fundamentalmente lo que tenemos es un parking, que todos conocen, un aparcamiento, porque tiene acceso por la calle General Álava. En estos momentos el parking da servicio en la planta baja, en la primera y en la segunda. Bien, lo que se está haciendo, para ajustarlo, entre otras cosas, a la normativa vigente, lo que se está planteando es fundamentalmente reconfigurar este espacio. Reconfigurarlo de tal manera que el uso de aparcamiento se concentre en la primera y en la segunda planta, y la planta baja quede para actividad comercial, de tal manera que obtengamos más espacio, que podamos ofrecer locales comerciales o se puedan ofrecer locales comerciales más amplios, más atractivos y que puedan albergar también firmas comerciales pues que impulsen, ¿no?, el centro urbano, que impulsen la actividad comercial y que le den un aire nuevo a esta zona de la ciudad, ¿no? Lo que se pretende fundamentalmente es esa reconfiguración de los espacios, manteniendo el uso de aparcamiento concentrado en la primera y la segunda planta y aprovechar todo lo que es la planta baja para desarrollar actividad comercial de forma más atractiva, ofreciendo una mayor amplitud. Bien. El siguiente de los proyectos pues, afecta a este propio edificio donde nos encontramos, ¿no? No exactamente a esta sala quedaría al margen, pero sí al edificio. El edificio Endaraba, un edificio que también se encuentra en el centro de la ciudad, un edificio que también tiene que recuperar la actividad social y la actividad comercial para la que fue diseñado, ¿no?
tiene un diseño especial y particular, muy singular, por cuanto que también el edificio alberga lo que los legos decimos como calles internas, ¿no? Son espacios públicos libres, ¿no?, que permiten la interconexión de las diferentes calles, ¿no?, de la calle Independencia con la calle Postas o con la calle Paz. Y por lo tanto, esa configuración interior de espacios públicos libres, ¿no?, para la interconexión de calles, pues lo que hace es configurar un espacio comercial un poco singular, digamos, poco ortodoxo, digamos, para los tiempos actuales, ¿no? De tal manera que se pierden muchas oportunidades, ¿no?, especialmente en la planta en la que nos encontramos, en la planta primera, ¿no?, por cuanto que quizás en la planta baja tiene mayor sentido el que se haga esa funcionalidad de interconexión de calles, pero no lo tiene tanto en la planta superior, ¿no? Y por lo tanto lo que se está planteando aquí es la reconfiguración de los espacios, ¿no? En la planta primera, en la primera planta, lo que pretendemos es la reconfiguración de los espacios para hacer un espacio comercial continuo, continuo, de tal manera que pueda ser más atractivo para el establecimiento de nuevas firmas y de nueva actividad comercial. Y en la planta baja, que sí tiene sentido esa interconexión de calles, lo que se plantea es una reconfiguración manteniendo esa funcionalidad de interconexión de calles, pero reestructurando la actividad comercial para que también pueda ser más atractiva para las nuevas demandas, para los nuevos tiempos y para los nuevos servicios que en el ámbito del sector comercial y profesional pues en estos momentos imperan. Esta es una intervención también que creemos que es muy importante, tanto para el pequeño comercio que se ubica aquí como para todo el centro urbano de Vitoria-Gasteiz. Bien, vamos rápido porque ya quiero terminar. El soterramiento, lo he comentado al principio, esta es probablemente, principalmente, la obra más importante que va a cometer Vitoria en las próximas décadas. Va a haber un punto de inflexión, va a haber un antes y un después en Vitoria-Gasteiz en el momento en que la alta velocidad llegue y además llegue de forma soterrada. En este sentido, estamos hablando de aproximadamente, de momento, de 3 kilómetros de soterramiento. Digo de momento porque yo le trasladé al propio ministro la posibilidad de ampliar, ¿no?, el soterramiento del corredor, especialmente a la entrada por Vitoria, por Arcayat de la Rey, y todo dependerá del estudio informativo. Un estudio informativo que esperemos que pueda estar en marcha y definido, en marcha no, que esté ya realizado el próximo año y que además va a despejar varias incógnitas que también afectan al propio plan, el Master Plan Centro. Por cuanto que dependerá del método que se utilice para soterrar las vías, dependerá del método que se utilice para que podamos albergar una u otra actividad. En estos momentos hay dos alternativas o dos propuestas, una la que maneja el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que planteamos el soterramiento del tren en doble caverna, por debajo de lo que puede ser aproximadamente la calle Manuel Iradier, de tal manera que con las rozadoras que se utilizan en lo que es la ejecución de obras como la del metro y que permita utilizar el espacio liberado en el soterramiento. La segunda de las propuestas es la que maneja el Ministerio de Fomento, que es la que se llama Catancaver, que es el ir haciendo una perforación a cielo abierto, de tal manera que se va haciendo un cajón de hormigón y se cubre definitivamente. Esta segunda opción permite menos usos posteriormente en el espacio liberado, con lo que, bueno, en función de cómo, cuál sea el método o el sistema seleccionado para el soterramiento, pues veremos si podemos albergar una u otra actividad. En todo caso, sea lo que sea, se va a liberar, como digo, aproximadamente 175.000 metros cuadrados. Esto permite no solo conectar Vitoria al mundo a través del tren, sino permite además una serie de posibilidades enormes para nuestro centro urbano y ya nos tenemos que ir preparando. Tenemos que empezar a actuar desde ya, desde ya. Otra de las intervenciones es el Iradier Arena. Este es un espacio que en su día pues, el Ayuntamiento recibió, no de forma gratuita, sino que fue a cambio de las plusvalías generadas por el espacio del PERI de la Plaza de Toros. Estamos hablando de unas plusvalías valoradas prácticamente 13 millones de euros, que es lo que dejó de cobrar el Ayuntamiento a cambio de un edificio que no llega a ser versátil de todo. Y fundamentalmente porque tiene un doble problema, un problema sobre todo de aislamiento térmico y de aislamiento acústico. Y esto hace que también el desarrollo de conciertos y de actividades musicales en el propio espacio Iradier Arena, pues en estos momentos no goce de la calidad mínima que exige
traer un concierto de nivel para este edificio, para este espacio. De tal manera que lo que se pretende es, para que se vaya convirtiendo realmente en un multiusos funcional, requiere una serie de inversiones fundamentalmente en este área, el área del aislamiento térmico y el aislamiento acústico, ¿no? Simplemente les comento a modo de ejemplo, el año pasado pues, celebramos aquí el Parque Infantil de Navidad y hubo muchas quejas, con razón, de muchas familias con niños pequeños del frío que hacía, porque no hay aislamiento térmico suficiente que pueda bueno, mantener una temperatura mínima por muchos esfuerzos que hiciéramos desde el ayuntamiento. Esto requiere evidentemente de una intervención importante y hacer de la Iradier Arena un espacio muy atractivo, no solo para Vitoria, sino para también el resto de ciudades, porque hay que recordar y hay que tener presente que en unos pocos años la estación de alta velocidad la vamos a tener a pocos metros de la entrada de la Iradier Arena, en la Plaza Green Capital. Y tenemos que ser conscientes de que la oportunidad que se nos abre para la ciudad. Termino con recordando las ayudas a la rehabilitación que se impulsan desde Ensanche 21. Este año, además, con acuerdo político, hemos logrado que puedan ser zonas preferentes de intervención, que tengan además una partida específica para la rehabilitación de los miradores, que es un elemento arquitectónico singular de nuestros edificios, especialmente los del centro, y que también, pues como digo, se puedan ir impulsando diferentes ayudas a la rehabilitación y al mantenimiento, en este caso, de miradores, no solo del centro urbano, sino también del resto de la ciudad. En definitiva, y termino ya, es ahora en estos momentos una veintena de actuaciones, pero quiero volver a insistir en una cosa. Es un documento abierto, es una propuesta en la que algunas de las actuaciones ya están en marcha, otras lo pueden estar en breve y otras tendrán que esperar más tiempo. Acuerdos políticos, acuerdos con los agentes sociales y económicos que os encontráis aquí y también especialmente acuerdos con la propiedad de los propios edificios. Pero estoy convencido que si todos remamos en la misma dirección y sentido y si hacemos de este proyecto un proyecto de toda la ciudad, para cuando llegue el tren de alta velocidad, tendremos un magnífico centro urbano recuperado y con mucha actividad social y comercial. Muchas gracias por vuestra atención. Mila esker, alkate jauna, oso interesgarriak dira proposamen guztiak, pero seguro que hay cuestiones, sugerencias entre los asistentes que hoy nos acompañan. En los próximos minutos, esas tarjetas que les han facilitado a la entrada, pueden rellenarlas, pasarán a recogerlas y bueno, me las harán llegar para poder ordenar los temas y cuestionarle al alcalde aquellas cuestiones o sugerencias que ustedes tengan. Así que dejamos unos minutos para que puedan hacer sus preguntas. Gracias. Si les parece, voy formulando al alcalde una cuestión para romper un poco el hielo. A partir de ahora, los agentes implicados, ¿cómo van a poder hacer llegar sus propuestas? Sí, bueno, esto tenemos ya diseñado cómo puede ser en los próximos meses la recepción de nuevas propuestas, de aportaciones, de sugerencias que se puedan ir realizando. Entiendo que es un documento, creo que lo he dicho varias veces, lo repito, un documento vivo, un documento que se irá actualizando en los próximos años y que espero además que vaya incorporando cada vez más iniciativas, ¿no? No obstante, también entiendo que ahora, una vez hecha la presentación, en las próximas semanas o los dos próximos meses pueda haber un boom o una mayor concentración de propuestas y aportaciones. Creemos que hay que dar espacio a todos los agentes, es muy importante los políticos y yo agradezco también a los representantes del Grupo Podemos, del Grupo H. Bildu, del Grupo Partido Popular, además de los del Gobierno, que hoy os encontráis aquí. Y en este sentido agradecer también vuestra presencia, también de Irabasi, me dicen que también está por ahí, le veo a Ion. Y en este sentido lo que vamos a hacer es con los grupos políticos establecer sesiones monográficas dentro de lo que es el Plan General de Ordenación Urbana, ¿no? Dentro de lo que es esa comisión de Plan General. Con los agentes sociales y económicos creo que también es necesario en los próximos meses reforzar la comunicación. Lo haremos en los canales habituales del Cargunes, pero también con sesiones monográficas con los propios agentes sociales y económicos que os podéis encontrar hoy aquí para que podáis hacernos vuestra valoración, vuestras aportaciones, también vuestras críticas, de tal manera que podamos diseñar un plan entre todos. Y también, finalmente, lo que vamos a hacer es establecer un canal para la propia ciudadanía, a título individual,
en el que, bueno, además de los canales habituales de participación y de los ausogunes, de los órganos de participación ciudadana, del buzón ciudadana y de todas las cuestiones y canales que tenemos, habilitaremos en nuestra página web un servicio para que se puedan ir recogiendo todas las aportaciones. Página web que servirá no solo para el ciudadano a título individual, sino que también servirá para cualquier otro agente, ¿no? Pero bueno, en definitiva, sí que en los próximos meses vamos a reforzar los canales de participación, tanto en el plano político como con los agentes sociales y económicos, con la propia iniciativa privada y los particulares también concernidos en el plan, y con la ciudadanía a título general. ¿Para cuándo un master plan para nuestro centro medieval? Sí, es cierto que con la disolución de la Agencia de Renovación Urbana, de la ARIT, hay algunas actuaciones en el casco medieval que han perdido esa sociedad, ¿no?, en la que se daba sentido a todo, ¿no? Pero no es menos cierto que incluso este proyecto, el Master Plan, recoge ya una conexión del centro urbano, del ensanche, con el propio casco medieval, que es en el entorno del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo y en la zona de los Arquillos, ¿no? Que es los Arquillos, que es un monumento, un conjunto arquitectónico de primer nivel, a nivel europeo e internacional, y por lo tanto ahí hay una conexión que nos permite avanzar. Además de eso, pues desde el Ayuntamiento estamos desarrollando diferentes iniciativas que, aparte de los estudios sociourbanísticos en el casco medieval y de algunas actuaciones en los caños, lo que estamos planteando es la rehabilitación y mejora de las viviendas a través de las ayudas que desde Ensanche 21 se ponen en marcha y se ofrecen al conjunto de la ciudadanía. Y también estamos en esta legislatura abordando dos proyectos que nos parecen también interesantes para el casco medieval. Uno es el del proyecto Gasteiz Antzokia, en la manzana de Escoria Zaskibel, y otro es el proyecto de la Casa de las Mujeres en el Palacio Echanove. No obstante, por supuesto que estamos abiertos a nuevas actuaciones y algún día le tendremos que meter mano. Hoy no es el día, evidentemente, de esto, pero tenemos unos maravillosos palacios renacentistas en el casco medieval. Unos maravillosos palacios renacentistas. Quizás el de referencia es el de Escoria Zaskibel, ¿no?, al que le queremos dar un uso. Pero creo que también tendremos que ir diseñando alguna estrategia para poner en valor estos palacios que tenemos y sobre todo para que se haga en base a la colaboración de todos los agentes. Bien, tenemos dos cuestiones relacionadas, una de Marta y otra de Esther, que hacen un poco referencia a qué sucedería con los locales que queden cerrados en el centro, los que ahora mismo también están en la calle San Prudencio o aquellos que queden vacíos con el traslado de unos lugares a otros. ¿Qué sucede un poco con esos locales vacíos en el centro? Bueno, lo que se pretende precisamente con este plan es que no quede ningún local vacío, ¿no?, y que se genere la suficiente actividad y vida social y comercial en el centro urbano para que todos los locales estén ocupados. Lo que estamos planteando es una actuación que no solo hace referencia a edificios, sino también a comercios, a lonjas, que en estos momentos pueden estar en desuso, ¿no? Este plan no garantiza el que, evidentemente, todas las lonjas del casco o del centro urbano puedan tener vida, pero yo estoy convencido, estoy seguro, de que si entre todos y todas, porque esto es muy importante, tenemos que ir todos de la mano, ¿eh? Si no vamos todos de la mano en este proyecto, difícilmente podremos abordarlo. Pero si lo hacemos, estoy convencido que difícilmente podremos encontrar en el centro urbano, en el ensanche de Vitoria-Gasteiz decimonónico, una lonja vacía. Álvaro nos presenta también un poco su preocupación en cuanto a la alternativa para el aparcamiento de residentes tras la eliminación de tantas plazas. ¿Qué va a suceder un poco con el tema del aparcamiento en el centro? Bueno, hay un aspecto que quizás no he comentado y que ahora me viene a la cabeza con la pregunta, es el Iradier Arena. El Iradier Arena tiene en estos momentos prácticamente 800 plazas de aparcamiento y el ratio de ocupación es muy bajito, muy, muy, muy bajo. Entonces, lo que pretendemos también en este sentido es poner en valor el aparcamiento del Iradier Arena, pero no solo del Iradier Arena, sino también el del resto de aparcamientos municipales o que están en estos momentos bajo la fórmula de concesión con empresas particulares. De tal manera que busquemos en un plan de aparcamientos con una política atractiva para el ciudadano el poderles dar una mayor rentabilidad social y un mayor uso. En el caso del Iradier Arena, lo que planteamos es, aparte de destinar y de reservar unas plazas para la rotación y para el futuro
ir para la futura alta velocidad y la estación de alta velocidad, que tendremos muy cerquita. También lo que planteamos es poner a disposición de los ciudadanos, mediante la enajenación de las mismas, parcelas de garaje, pero también se pretende diferentes usos en el aparcamiento de Santa Bárbara, en el aparcamiento de Molinuevo, en el aparcamiento de Zaldiaran, en la gestión también que se hace en el Europa con el parking, que esperemos que en breve pueda abrir sus puertas para fomentar la actividad comercial. Y en definitiva, el que para aparcamientos también, que están en estos momentos en manos privadas, bajo la fórmula de la concesión, podamos habilitar fórmulas que permitan hacerlos más atractivos y que podamos utilizarlos para poder dar servicio y respuesta al aparcamiento de vehículo privado. Perfecto. Tenemos otra cuestión de Juan, que nos plantea que valoremos si este master plan centro, si está bien alineado el plan urbanístico y comercial, si es conjunto y aglutinador. Totalmente. Lo que se pretende fundamentalmente con este master plan es, prácticamente lo habréis visto, habréis podido sacar la conclusión, ¿no? Muchos de los usos que se plantean para los edificios que en estos momentos pueden estar infrautilizados o en desuso son los usos característicos de lo que denominamos la OR2, la Ordenanza Reguladora Urbanística del Ensanche decimonónico. Y en este caso, lo que se plantea es fundamentalmente acompasar y entremezclar, digamos, la actividad comercial con la actividad residencial, ¿no? Y creo que, además, uno de los éxitos de este plan y de cualquier espacio público es que permita la misticidad de usos, es decir, que permita un uso terciario oficinas, con un uso terciario comercial, con un uso terciario hotelero, con de restauración o de hostelería, con el residencial, es decir, que permita una misticidad de usos y que haga, pues, mucho más atractivo nuestro centro urbano. Pues si le parece, alcalde, para terminar y ya finalizar este acto, una última pregunta que nos realiza Sergio. En referencia a la oficina de turismo y la estación de Renfe, bueno, pues parece que Sergio dice que en esa ubicación, si quizás no está un poquitín fuera del centro y si no agravaría un poco el problema. ¿La oficina de turismo y de Renfe? No, si realmente la oficina de turismo tenemos que tener una cosa, yo creo que en cuenta, varios aspectos. En primer lugar, tenemos un edificio catalogado, un edificio singular como es el de la estación Goya, a pocos minutos de la Plaza de la Virgen Blanca, pero a pocos minutos, que además permite por su superficie una mayor actividad de la que en estos momentos podemos estar ofreciendo, que es punto de llegada y salida de muchas personas y colectivos que nos visitan y que entendemos que puede ser un revulsivo para el desarrollo de la actividad turística en Vitoria. El turismo no va a ser el sector económico principal de la ciudad, eso todos lo sabemos, pero sí que tiene unos márgenes de mejora importantes que ya se están demostrando en los últimos años, ¿no? La tendencia en cuanto a número de turistas, en cuanto a ocupación hotelera, en cuanto a estancia media en Vitoria, pues va incrementándose, es una tendencia al alza, ¿no? Constante, y esto nos hace pensar que tenemos que dotarnos de los recursos y de los servicios turísticos adecuados, de primera calidad, para ofrecer al turista, ¿no? Y a mí hoy me da mucha pena que cuando paso por esa zona y veo autobuses prácticamente todos los días de personas que nos vienen a visitar, pues se bajen en un entorno que en estos momentos no presenta la mejor imagen. Presenta una imagen deteriorada. Y yo creo que esa no es la imagen de Vitoria, ni debe ser la imagen de Vitoria. Por eso creemos que ese espacio es muy adecuado. Si además le añadimos otros usos que puede tener la estación Goya, pues todavía mejor, porque no olvidemos que ahí podríamos albergar, de hecho es el planteamiento que se hace, una exposición permanente de Sommer, de nuestro fotógrafo, vamos, referencia mundial, y de otras actividades que se pueden incluso establecer allí, ¿no? Al margen de esa electrolinera que queremos también incorporar en el edificio para mantener, ¿no?, esa función original que tenía, ¿no? Beraz, alde horretatik, esan behar dizuet guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Gaur aurkezten dugu masterplan zentro bultzatzen duena batez ere da gure erdigunea sustatzea eta beraktibatzea. Eta horretarako hartu dugu filosofia bat, eta da hirigintza egokitua martxan jartzea. Azken finean, momentu honetan, Gasteizen eta erdigunean eraikin asko ditugu utxik, eta hirigintza egokitu hauekin, egokitu nahi ditugu eraikin horiek gaur egungo beharretara. Eta horrekin batera, beraktibatuko dugu gure erdigunea.
Gainera, izan behar dugu data bat etorkizunean, eta da lurperatzearena, tren lurperatzearena, kontuan izan behar dugu, datosen urteetan, trena ailegatuko dala Gasteiza, abiadura handiko trena ailegatuko dala Gasteiza, eta gainera egingo duela lurperatua. Eta orduan, sortuko den aukera Gasteiz hiriarentzat eta baita ere erdigunarentzat oso importantea izango da. Eta prest egon behar gara. Eta hori da hain zuzen ere, bilatzen ari garena plan honekin. Prest egoteko, abiadura trenaren ailegatzeko orduan, eta batez ere lurperatzeko orduan. Bueno, honekin bukatzen dugu, eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik aurkezpen honetara.